Buenos días a todos y a todas. Como en otras muchas ocasiones, yo siempre elijo la parte del trabajo la más agradable y creo que la más fácil, que es la de los agradecimientos. Y bueno, bueno, eskerrenak ematea tokatzen zait, hemen bildu zeraten guztioi, nertzako gaur eskerrak emateko egun bada. Para mí es una jornada, bueno, que me lleva directamente agradecimientos. Por una parte, agradecer la presencia entre nosotros del alcalde de Rentería, Julen Mendoza, Maite Peña, nuestra diputada del área social, que además conoce esta residencia por su participación en la política local de Rentería, y Markel Olano, nuestro diputado general, que para nosotros pues es un honor que estén con nosotros compartiendo las satisfacciones que ahora vamos a tratar de contar. Puesto a repartir agradecimientos, creo que el primero que se me ocurre, y que creo que compartimos muchos de los que estamos aquí presentes, es el agradecimiento por el excelente trabajo de diseño y ejecución del equipo técnico y profesional dirigido por Juan Beldarrain y con otros muchos compañeros suyos aquí presentes. Y la verdad es que creo que es de agradecer. Ellos nos contarían muchos detalles, pero yo creo que han sabido exprimir las no muchas posibilidades de mejora que tenían esos edificios. Yo creo que somos los que hemos conocido esto como era antes y como es hoy. Bueno, creo que se ha hecho un buen trabajo de aprovechamiento de recursos, de imaginación y de sacar un poco petróleo donde no había. Luego quede constancia de este agradecimiento, así como también Altuna y Uría, que ha sido la empresa que en su día resultó adjudicataria para esta intervención. Pero también de justicia, como no, agradecer a todo el equipo de profesionales de esta residencia San Marcos N por haber sabido sufrir la incomodidad de casi 2 años de obras en una residencia, porque se han hecho todas las obras, se han ido caras conocidas, pues con la residencia llena a pleno funcionamiento de residentes. Y yo creo que no ha hecho ni tan siquiera falta pedirles un esfuerzo, porque lo han aportado, pero creo que sin esa colaboración y sin esa paciencia que han demostrado, el tema hubiera sido mucho más complicado. Con lo cual yo quiero pensar que, además de la obra civil aquí realizada, pues las paredes de este edificio pues están de alguna manera impregnadas pues de esta buena colaboración de todo el equipo de profesionales con Raquel y al frente. Por lo tanto, bueno, no podía pasar por alto esta justicia de agradecer. Y cómo no, los usuarios y familiares. O sea, yo creo que también habéis estado aquí 2 años de obras. Se ha intentado desde el principio que las obras no resultaran perjudiciales, pero bueno, al final ha sido un incordio, ha sido algo. Yo creo que lo que os ha llevado también a los usuarios y a las familias a aceptar los inconvenientes pues era la confianza en que todo lo que se estaba haciendo era para conseguir mejores prestaciones en la atención a las personas mayores y personas dependientes. Por lo tanto, yo creo que el fin en este caso pues nos llevaba a tragar o a sobrellevar, ¿no?, las dificultades. Y, por lo tanto, bueno, muy agradecido a todos vosotros. Y no quiero alargarme sin hacer un último comentario, que es que yo creo que aquí todos los que estamos, personas, instituciones, todos hemos sumado valor. Partíamos de unos edificios con carencias importantes y hemos sabido, cada uno en su función, añadir valor a lo recibido. Como presidente de Guriak, que en la actualidad somos socio único de la empresa gerontológica de Rentería, como se llama esta, y propietaria de esta instalación, tengo la satisfacción de decir que hemos podido destinar cerca de 2,5 millones de euros, 2,3 millones creo que es la cifra más correcta, que de alguna manera significa que hemos vuelto a invertir en esa residencia los excedentes y márgenes que nuestra actividad de los últimos casi 15 años y los recursos que esperamos seguir obteniendo en nuestro futuro más inmediato. Es decir, yo creo que tenemos la satisfacción de poder decir que
estamos orgullosos de haber reinvertido todo lo que hemos podido generar de excedentes y con lo cual puedo decir que todo eso está metido aquí, en estas paredes, en este edificio, pero que no solo son paredes, sino que tiene mucha vida y tiene mucha función social a cumplir. Por lo tanto, como ahora se suele decir, de aquí nadie se ha llevado nada. Hemos vuelto a invertir lo que la actividad ha podido generar y volvemos a apostar por un servicio de calidad al servicio de nuestros mayores. También puedo entender, antes de ceder la palabra a nuestro alcalde, también puedo entender que esta razón le ha llevado a la propia Diputación Foral a aportar hasta, a fondo perdido, hasta un 25% aproximadamente del montante de la inversión, es decir, con una aportación a finales del año pasado por importe de 525.000 euros, que de alguna manera pues han contribuido a aliviar, a hacer más fácil el esfuerzo financiero de Guriak y de San Marcos N. Ez da diru gutxi, ondo invertidutakoa da, eta besterik gabe. Mila esker, berriro, eta Errenteriko alkateak du, hitza. Kaixo, egun on guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik, eta eskerrik asko San Marcos eneri gonbidatzeagatik, gaurko irekiera berritu honetara. Nik nire partetik, bai, zoriondu nahiko nuke San Marcos ene Gureak egindako lanarengatik. Uzten dut ikusi duguna eredugarria dela, eta zentzu horretan zoriondu nahiko nuke, eta zoriondu nahiko nuke, nik esango nuke, gizarte baten maila neurtzen delako bere aurrak eta bere helduak zaintzen dituen moduaren arabera. Eta usten dut egin den berrikuntza honek bere helduak zaintzeko modu oso digno duin bat erakusten duela, eta zertzu horretan nire eskerrik eta zorionik handiena San Marcosen eta Gureak, ez. Gure herrian bi izarren egoitza ditugu, bata hau da, bestea udalak gestionatzen duena da, behan dagoena, Gabierrotan dagoena, Ark 140 plaza ditu, honek 130, esan diatenez, 10 gehiago, oraingoan. Zalantzari gabe horrek garrantzi berezi bat du, leheno esan dudan bezala gure persona helduek zaintzeko espazioak behar ditugulako, beharko ditugulako etorkizunean ere, eta bai laburri izan da, baino bai utziko nuke hausnarketa bat, eta da gaur egun zarren egoitzek betetzen duten funtzioa, funtzio sozial batetik, funtzio soziosanitario batera pasadirelako momentu honetan zarren egoitzek duten errealidaderen gatik eta duten dependentzia mailen gatik. Eta horrek eskatzen digu baita ere herrialde bezala, herri bezala, horrelako hausnarketa bat egitea, ze behar dituzten gaur egun zarren egoitzak eta ze behar izango dituzten etorkizunean ere, gaur eguneko perfilak ez direlako, duela urte batzutako perfil berak eta ez direlako izango hemendikan urte batzuetara izango ditugun perfil berak ere. Eta zentzu horretan, bai aprobetxatu nahi nuen gaurkoa, ba, hausnarketa hori luzatzeko modu oso ireki batean eta etorkizunari begira ere horri heldu diezaiogun. Decía primero agradecer y felicitar a San Marcos N y a Gureak por las instalaciones, por la obra realizada, por las mejoras conseguidas. Creo que es importante y es importante, como decía antes, porque creo que una sociedad se mide por cómo cuida a sus personas menores y por cómo cuida a sus personas mayores. Son dos retos desde mi punto de vista importantes, ¿verdad? Y considero que en ese sentido la obra misma, la calidad de las instalaciones demuestran también cómo cuidamos a nuestras personas mayores y por tanto qué tipo de sociedad estamos construyendo. Decía que tenemos dos residencias de ancianos aquí, una es esta, la otra es la que gestiona directamente el ayuntamiento, 140 plazas ahí, 130, 10 más a raíz de la obra realizada aquí, 130 plazas que habría en San Marcos N. Importante porque las necesidades que tenemos son tremendas, importante porque las necesidades que vamos a tener en el futuro van a ser mayores. Y terminaba en euskera y lo termino también en castellano realizando una reflexión, una pregunta de alguna manera al aire y una reflexión de qué tipo de función cumplen hoy en día las residencias, que han pasado de tener una función social a tener una función sociosanitaria.
Y eso creo que es importante que vayamos reflexionando sobre eso, porque eso tiene unos servicios diferentes, tiene unos costes diferentes y a futuro además serán servicios que se van a incrementar. Y eso creo que es importante que vayamos reflexionando como sociedad, de la misma manera que decía que una sociedad se mide por cómo cuida a sus personas mayores. Creo que en eso también tendremos que reflexionar en el futuro sobre cuál es la función y cuáles son las necesidades que hoy en día tienen las residencias de ancianos. Besterik gabe, bukatzen dut eskerrak emanez, eskerrak gure herrian horrelako instalakuntza batzuk edukitzeagatik, eta gure herritarrei ez ezin, baina gure herritarrei baita ere horrelako zerbitzu on bat emateagatik. Zorionak. Bueno, egun on guztioi. Bueno, nik uste gaurkoan pozik egoteko eguna dela, eta lehenik eta bain esan barra dukat, zorionak, alde batetik zainegi gaipatzen zuen bezala, obra hau egin duten ardura dunei. Danak bisita egin dugun guztiok, ba, ikusi dugu ze kalitatezko obra izan dan, ze aurrera pauso eman diran eraikin honetan, inegik esaten zen petrolea atera dutela ez. Nik esango nuke une honetan izugarrizko aurrera pauso eman duela, niri tokatutzaian bisita egitea, ia inguru guztia lokatzetan zegoela, eta orain ikusi dut ze kalitatea daukaten instalazio hauek, eta nik uste dut azkenean, ba, eguneroko bizitzarako hemen 24 ordua dauzkaten pertsona adinekoentzako izugarrizko aurrera pauso izan dela, eta danak pozteko eguna daukagula eta zoriontzeko eguna daukagula. Orain dutenei, obra diseinatu dutenei, eta baita ere zoriondu, ba, gureaki ekimen hau egin duelako eta aurrera pauso egin duelako. Nik gainera esango nuke bereziki eta lehenago esaten nion alkateari ez duleni, izan dela niretzako deigarria nola jata obra edo eraikina bota eta berri bat egin beharrean nola egokitu den eraikina, ez? Da nik uste dut horrek, ba, segurunez, etorkizunari begira austeritate puntu bat ezartzen digula eta gizarte aurreratu egiten gaituela baita ere, ez? Aberats berri ohitura horiek utzi, ez? Eta pixkat egokitu eta baliabideak ondo kudeatzeko eta ondo erabiltzeko esfortzu bat erakusten duela honek, ez? Izugarrizko kalitatearekin, baina baita ere, ba, zainduz daukaguna eta derrotxe gehi egiten erorik gabe, ez? Lehenengo hori izango litzateke nire lehenengo konsiderazioa, ez? Beste batetik, esan niretzako gaurkoan eraikin bat berritzen dugula eta hori ospatzen dugula, berrikuntza hori, baina hemen erdi-erdian daudela pertsonak. Eta guretzako, hemen lanean eta honen inguruan dihar dugun pertsona guztientzako eta ardura dugun guztientzako importantena direla pertsonak. Eta hori dela, benetan guk lehenesten duguna eta guretzako lehentasun nagusia. Eta pertsonaren, lehenago alkateak erabiltzen zuen konzeptua, pertsonaren duintasuna. Eta nik uste dut azkenean eraikin honek, ba, ematen diola pertsonari, hemen dauden pertsonari duintasuna, zerbitzuak dauden baliabide guztiak egokitu ditu, seguronez ja, gainera hor, esaten genuen gero bisitan, ba, zeuden ordenantzak eta zeuden irizpideak eta, ba, betetzeko aukera ematen dio zentruari, modernizatu egiten da izugarri zentru hau, eta nik uste dut hori poztekoa dela, baina batipat zerbitzu egokiago ematen dielako hemengo pertsonei, eta nik uste dut hori azpimarratzeko dela. Para mi, lo importante es subrayar el hecho de que aquí hay 130 personas, y luego trabajadores también, hay cientos de decenas y decenas de personas que con esta obra han visto cómo se ha dignificado su vida diaria desde múltiples perspectivas, ¿no? Evidentemente han tenido más espacio y luego las condiciones de vida, pues en general van a mejorar y pensamos que al final este avance sobre todo es un avance de las personas que viven y que trabajan en este edificio y eso realmente nos llena de mucha alegría. Pensamos, y en la reflexión, yo creo que al final funcionamos como Versolaris, tenemos aquí un Versolaris, pero en todo caso el alcalde me ha lanzado también una, o nos ha lanzado a todos una consideración, ¿no? Es el hecho de que efectivamente el perfil de los usuarios de los centros de las personas mayores en el territorio y en el conjunto del país, yo diría que en Occidente se está transformando, y también es cierto que nosotros no tenemos que parar a la hora de innovar y a la hora de mejorar los servicios. Hay una reflexión que desde el sector nos ha llegado a la Diputación y que nosotros pues hemos afrontado como reto, y es el hecho de que tenemos que transitar en las residencias de personas mayores y también con discapacidad en el territorio desde una visión, digamos, más hospitalaria, un ambiente más hospitalario, hacia cada vez más un acercamiento a un ambiente parecido al del hogar. Alegia, pixkat, hospital giro batetik, etxe giro batera
egin behar duela traslazioa, eta horrek, segurunez, urrengo urtetan rekordido handi edukiko du. Eta hor, berrikuntza handi egin beharko da, eta biztan da hortarako instalazio berria behar ditugu baita ere. Ez. Nik apunte bezala, ez, alkateak esan duen horri, baita ere erantzun moduan. Ez. Gero nik, aipatu baita ere, labur-labur, ba, lehenago inaki esan duena, ez, hemen 2 milioitik gorako inbertsio bat eginda, gureak egin du, eta foru aldundiak laurden bati egin dio aurre, 525.000 €, uste hori zera inbertsio potoloa dela, gaur egun gainera guk aurrekontuetan daukagun egoerarekin ba, esfortzu desentekoa izan da. Garai batean, agian, beste arnaz bagan duken, baina beste oxigenoa, baina gaur egun hori murrizten joan da. Eta orduan ikuste dut gaur egin dugun esfortzua garrantzitsua dela zentru honetan. Eta gure irizpidea, ez, plazak asko ez dira onditu, baina bai egia da, eraikin asko egokitu dela. Guk plaza berrien ikuspegitik garbi daukaguna da lurralde oreka mantendu behar dela, Gipuzko osoan, eta beste daiti baita ere, ba, behar dan, beharrei eta dagoen eskareari erantzun bazaiola baita ere. Ez? Une honetan, gu garbi daukagu lehentasun bezala Gipuzkoan gizarte zerbitzuen mapa badago, eta horrek aurrikuspen daratzu da ezke, eta horiek bete egin behar direla, baino lehentasun batzuk eta premia batzuk ezartze ditu. Eta guk aurten, 165 plaza berri konzertatuko ditugu edo, lurraldean, uste dugulako, eta modu orekatuan lurralde osoan, premia gehien dauden baiaretan eta martxan jarriko ditugunak, uste dugulako hori, oreka hori ezin besteko dela. Eta gero zentru berria, zentru edo plaza berri horietarako, 2 milioiko aurrekontua daukagu. Beraz, bakit pixka bat zifrak eta horrelako kontuak aipatzea astun xamar da bala, nik uste dut beharrezkoa dela esatea, une honetan, eta lehenago eintzenarekin batera eta etorkizuna ingo denarekin batera foru aldundia esfortzu handi egiten ari dela arlo horretan. Eta besterik gabe, nik hori esan, ez, aipatu azkenean hemen pertsona daudela eta foru aldundiak pertsonekin bere konpromisoa jarraituko duela. Porque pienso, además, que es el conjunto del territorio de Gipuzkoa el que tiene esos valores que antes apuntaba el alcalde, ¿no? Al final, el cuidado de las personas, preservar la dignidad de las personas en el territorio de Gipuzkoa es nuestra prioridad. Pero eso tiene que pasar de ser una palabra bonita, un concepto bonito, a una acción diaria y un compromiso diario. De hecho, y estoy convencido de que hay cientos y miles de personas en el territorio que en su vida diaria mantienen ese principio y nosotros las instituciones tenemos que conectar con esa red de asociaciones, muchas de ellas, la gran mayoría de ellas sin ánimo de lucro, que establecen el principio que apuntaba Iñaki, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, Gureak no tiene ánimo de lucro y los beneficios que puede conseguir con su actividad lo reinvierte para mejorar los servicios y para afrontar nuevos retos. Pues bien, las administraciones públicas tenemos que ser colaboradores en esa dinámica de mejora permanente y de, además de dar respuesta a las necesidades que tiene el país y también nuestro territorio. Somos una sociedad cada vez más envejecida y tenemos que dar respuesta a ese reto, evidentemente poniendo en marcha políticas activas para que dejemos de serlo, pero también para responder a las personas en la medida en que tienen cada vez unas necesidades diferentes y la administración pública junto con la sociedad tenemos que, en conjunto y en colaboración, dar respuesta a esos nuevos problemas. Hori da, nere hitzaldia, berriro ere zorionak hemen parte hartu duzuen guztioi, eta gu, zuekin elkarlanean jarduteko prest. Eskerrik asko. Etorri gara berrikuntzaren, berri denei ematera, berriro ere aireratuaz, betikoa den galdera. Beti berritzen ari den ura, inoiz hartzen ote da. Berritu zuen bizi poza ere, egoitzarekin batera. Berritu zuen bizi poza ere, egoitzarekin batera. Berritu eta egoitza dago, izan leiken politena,
kanpora irten natura hurbil, aize berri gabarmena, etxean gisa sentitu dadin, egoilari dagoena, zerbitzua eta maitasuna da, jaso behar dituena. Zerbitzua eta maitasuna da, jaso behar dituena. Askoren ustez kontutik eta kantutik bada nahikoa, bukatu dira bedeinkapenak takto politikoa, baina oraindik falta zaiguna da gauz politetakoa. Eskerrik asko den hori eta goza maiketakoa. Eskerrik asko den eri eta goza maiketakoa.